Buenas tardes, querida comunidad emprendedora. Bienvenidos a su programa aquí en Sintonía de Vito Te Veo, como todas las tardes. Vamos a hablar de un tema muy importante para usted, emprendedor, como es el tema financiero, ¿no? Tenerlo en cuenta va a ser una médula para el progreso y para que usted pueda caminar junto a los objetivos que se ha planteado. Hoy vamos a conocer a Daniel Agler, quien es un experto financiero y nos va a dar tips, nos va a hablar también del recorrido que él ha tenido dentro de la asesoría, de la asistencia y acompañamiento que ha brindado a distintos emprendedores y empresarios. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a Última Hora Emprende. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación y un cálido saludo a todos los televidentes y oyentes que están del otro lado. Muchísimas gracias, Daniel, por darte este tiempo y también por compartir todo ese conocimiento que has venido obteniendo en el transcurso de estos años. Efectivamente, quisiera que nos cuentes cómo ha sido ese viaje dentro del campo de emprendimiento y todo ese bagaje que has ido teniendo con respecto al tema financiero. Háblanos acerca de eso. Bueno, yo estoy convencido que siempre que al éxito, el camino al éxito se lleva o por genialidad, o mejor dicho, por inspiración o por desesperación. En mi caso fue el segundo caso. Yo empecé muy, muy chico a trabajar, muy, muy pequeño, a los 8 años aquí en la Argentina. La verdad que sin quererlo, por un tema de enfermedad, el sostén de mi familia, que era mi padre en ese momento. Y muy chico empecé a darme cuenta que no me alcanzaban las horas del día para trabajar, para tener un poder adquisitivo, para tener el flujo de dinero como necesitamos en mi caso, o como yo quería para independizarme. Ahí fue donde empecé, muy chico, hablo de 8 años, realmente era un muchachito, un niño. Y ahí fue donde me di cuenta que trabajando más se hace menos dinero. A veces más es menos, lamentablemente. Afortunadamente me di cuenta, así que empecé a preguntar a mis mentores cómo se hace realmente para tener libertad real, para tener libertad financiera en la vida, si no es intercambiando horas de trabajo a cambio de dinero, a cambio de un sueldo. Y ahí entendí a muy temprana edad que la forma, me atrevería a decir que la única forma de alcanzar la libertad financiera es creando un negocio propio, creando una marca personal. ¿Por qué crear una marca, mejor dicho, ¿verdad? Porque si nuestro prospecto, me refiero antes que sea cliente, el prospecto o el cliente, nos elige a nosotros por no ser una marca, es decir, por ser un producto o un servicio, el cliente va a estar eligiendo el barato del barrio, el más económico. En cambio, si nos eligen por ser una marca, nuestro cliente va a estar comprando una promesa de calidad o una garantía de éxito que solo da ser una marca, ¿verdad? Por una parte también, ser marca nos hace inclonables, ya no hay competencia cuando somos marca. Por eso resume un poco mi historia. Desde muy chico me di cuenta que para brillar con luz propia, para realmente tener tiempo de vivir y también tener recursos económicos, el camino es crear un negocio propio y potenciarlo con una buena marca que, por supuesto, cacofónicamente suene bien, que vaya dirigida al sector donde queremos penetrar y también que sea registrable. Yo nací en el 75, hablo del año, sueno viejo diciendo esto, ¿no? Hablo del año 1982, 83. En ese momento no había redes sociales, no había teléfonos inteligentes. Justo hacia allá quería ir, Daniel. Por favor. ¿Cuáles crees que serían esas ventajas y desventajas de haber comenzado en ese entonces versus a que, por ejemplo, un emprendedor que te esté escuchando y se inspire en esto que estás hablando, en tu historia, lo quiera hacer ahora? ¿Consideras que fue más fácil en ese entonces o a lo mejor ahora? No. Vamos a ser siempre honestos y transparentes. Emprender no es para todos y no es un camino fácil. Se necesita mucha perseverancia, mucha disciplina y sobre todo saber que un emprendedor tiene que tener un compromiso constante con la educación. Todos los días aprender algo nuevo. Y saber que de los errores, de los fracasos, es donde más aprende. Pero considero que antes era mucho más, era más difícil. Porque hoy día la tecnología realmente acerca a la gente, ¿verdad? Mira, yo, hablando de unos pocos años atrás, incluso en el Ecuador, cuando yo llegué en el año 2001, me costaba muchísimo hacer clientes. Tenía que hacer carpetas trifásicas, esas carpetas bonitas que se doblan en tres,
ponerle hojas adentro, poner un CD, hacer un plan de referidos para quien me refiere a un cliente y le da una comisión. Y tenía que trabajar 3 meses para hacer un promedio de 800, 900 visitas para hacer un contrato nuevo. Hablo de una empresa distinta a la que tengo ahora. Hoy día basta con subir un video a Instagram, a Facebook, en un fin de semana lo ven 200, 300 mil personas, casi sin esfuerzo, ¿verdad? Está bien, hay que patrocinarlo, hay que poner un poco de dinero, pero realmente la tecnología abre un montón de puertas. Hoy día es mucho más abarcativo, es mucho más global llegar a comercializar, por ejemplo, en todo el Ecuador, que antes. Antes habría que viajar por 22, 23 provincias para abrir mercado. Hoy día con la tecnología tenemos una gran ventaja. También, y permíteme decirlo, justamente con la tecnología tenemos también muchas distracciones. Hoy día los hábitos destructivos están a flor de piel. Basta con levantarse a la mañana y comenzar a, no quiero decir la palabra tontear, ¿no?, pero a quemar nuestro tiempo viendo cosas que son improductivas y demás. Hoy día la distracción más grande también es la tecnología, ¿eh? Tenemos que tener presente. ¿Y cómo la has aprovechado tú, Daniel? Has tenido todo ese recorrido y has venido desde un tiempo en donde tú mismo lo has dicho, pues no existían estas oportunidades dentro del ámbito empresarial. ¿Cómo tú has vuelto la tecnología un aliado ahora en tu negocio? Sí, al principio me costó bastante entender qué es un posteo, qué es un hashtag, qué es esto, por qué sirve. Fui bastante reacio. La realidad es que recién en la pandemia, cuando perdí mucha cantidad de clientes, ahí tuve que abrazarme con la tecnología y eso me hizo quintuplicar la cantidad de clientes, incluso posicionarme yo como referente en educación financiera. En la República Argentina, lo digo con humildad, pero decir Daniel Adler es sinónimo de educación financiera, de emprendedurismo. Ecuador también es un país que, bueno, que entiende también mi forma de hablar, mejor dicho, yo soy claro para explicarme y realmente la tecnología, bueno, vino para quedarse. La clave mía es hacer foco en lo que quiero hacer, en este caso en la comercialización de productos o servicios o bien en el branding personal o en el branding corporativo, en otras palabras, dar a conocer mis servicios para con mis clientes o mis clientes potenciales. Y dije foco porque es una gran estrategia emprendedora. Recordemos que hacer foco es poder. En cambio, si nos dispersamos, si decimos, bueno, no sé, voy a publicitar algo acá, pero también voy a leer algo de este lado, voy a quitar la atención a este video porque determinada cosa, ahí cuando nos dispersamos, cuando no tenemos claro el norte, ningún viento es favorable, como se dice en la jerga, ¿no? Tenemos que saber bien qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos, y hacer foco, ir directo a eso. Foco es poder, y en la tecnología el poder es exponencial. ¿Por qué? Porque haciendo foco, por ejemplo, si yo fuese un vendedor, lo que sea, ¿no?, de empanadas, de sándwiches, de... Hablo de comida porque justo a este horario estoy sin desayunar, ¿no? Pero si estaría comercializando eso y después de buscar un lindo packaging, lo que haría es videos de hasta 30 segundos, enfocado, siempre sabiendo cuál es nuestro nicho, a dónde queremos llegar, qué edad, qué sexo, qué localización, dónde queremos llegar y taladrar, hacer foco en ese nicho hasta penetrarlo y hasta conquistar el mercado. Recordemos que un buen emprendedor no busca competencia. Busca conquistar, ser el único en ese mercado. Daniel, has dicho muchas cosas importantes, pero me gustaría recalcar la parte en que dijiste que tú eras reacio a la tecnología, ¿no? Y que no fue hasta pandemia que decidiste aplicar los beneficios que traería consigo, ¿no? Para el negocio. Entonces creo que no solo te pasó a ti, es una reflexión que consideres un momento oportuno de hacerlo. A muchísimas empresas pequeñas, medianas y grandes les pasó, y creo que esta ola, de hecho, que la transformación digital ya estaba, pero por pensar de una manera tradicional o a lo mejor por estar en una zona de confort, todavía no se había dado ese salto. Muchísimas empresas lo sufrieron y fue de hecho un paso hacia la quiebra. Sin embargo, existieron, y qué bueno tenerte hoy aquí
el caso tuyo, ¿no? Que pudieron adaptarse y conectarse a esta ola de innovación, ¿no? Y es lo que hoy te permite contarnos cómo has podido progresar. Incluso nos hablaste del alcance que puedes tener en un tiempo más satisfactorio que poderlo hacer de una manera tradicional. Creo que eso es muy importante. Estoy segura que muchos de ustedes que están viéndonos hoy en el programa lograron conectarse con Daniel. Así es que quisiera conocer más acerca de los servicios que ofrece tu negocio, tu empresa, y tú como asesor, cuéntanos. Bueno, básicamente mi trabajo es descubrir el talento oculto que hay dentro de cada persona. Recordemos que todos tenemos un talento, todos somos buenos para algo. El primer paso, tal vez el más importante, es descubrir eso que nos sale bien de forma natural, eso que los demás nos felicitan, nos dicen, oye, qué bien. Ese es nuestro talento oculto. Mi trabajo es descubrirlo y monetizarlo a través de seminarios, de charlas de educación financiera, los cuales, por supuesto, no tienen ningún costo comercial, porque la educación financiera, para mi forma de ver, es más que un derecho, es una obligación que todos tenemos que tener para vivir mejor, porque nos merecemos vivir mejor. Recordemos que esta vida no es un ensayo general. Esta es nuestra presentación definitiva y no vale la pena perder el tiempo haciendo cosas que no nos gusten de verdad, que no nos apasionen. Y esa es mi función. De hecho, tengo canales electrónicos también para que la gente se contacte y que con mucho gusto estamos para ayudar, para asistir, para colaborar. Excelente. Daniel, también brindas todo lo que es seminarios, mencionabas. ¿Cuáles son los temas que más das en cuanto para formar a los emprendedores que se logran conectar contigo? Es específicamente en temas financieros, porque hacia allá tenía una pregunta y quería direccionar. Bueno, estamos dando ahora un ciclo de dos seminarios. El primero se llama Dar el Salto, que básicamente en ese seminario de 45 minutos repasamos todas las tácticas y las estrategias del mundo de los negocios. Seguido de ese mismo seminario hay un break y hay unos 35 minutos de ejercicio práctico, de poner en práctica eso. Esa es la fase 1. Y la fase 2 se llama Pasar a la Acción, en donde ya elevamos mucho más el nivel y, bueno, somos mucho más incisivos con los aspectos comerciales. Pero como bien me preguntaste, Lady, el primer paso, más que ir con el aspecto financiero, vamos con, el término es un poco complejo, ¿no? Con la neuroplasticidad cerebral. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para que el cortisol, para que el miedo no nos paralice, para que la dopamina, la endorfina, o sea, los disparadores de la creatividad, del bienestar, se eleven y sentirnos bien haciendo lo que hacemos, que nos guste lo que hacemos y que, por supuesto, nos deje mucho dinero, porque el propósito de ser emprendedores es tener mucho dinero y haciendo cosas que nos gustan. Y en eso consiste en esa dupla de seminarios que estamos haciendo en todo Sudamérica, Centroamérica, parte del Caribe también, que la semana pasada estuvimos también en Guayaquil. Bueno, la verdad que gracias a Dios con mucho éxito y con muy buena repercusión. Pero sobre todo enfatizamos en los hábitos productivos, en la creación, en el mejoramiento del mundo interior. Porque recordemos que para mejorar el mundo exterior, o sea, la parte económica, primero tenemos que mejorar como personas, tener hábitos productivos y ser muy meticulosos y medidos con el tiempo. Fascinante saber que todo lo que está construido en el interior es lo que va a impactar en las acciones que tú vas a hacer y que eso es cierto, se refleja en los negocios. De hecho, tú que manejas el tema de marcas personal, siempre, siempre hay un tinte, un extracto de quién es la persona que está detrás de ese negocio, ¿no? Y se logra reflejar. Así que creo que es muy importante, ya hasta yo me estoy animando por tomar esos programas y poderlos referir a toda mi comunidad emprendedora. Es muy importante poderse formar internamente para poder proyectar, ¿no? Hay una pregunta que siempre me han hecho distintos emprendedores y es que me dicen, Lady, ¿con cuánto de dinero se debe comenzar un negocio? ¿Qué opinas acerca de esta pregunta? Porque hay muchos emprendedores que me la han hecho y yo he sabido darles medianamente un consejo desde mi experiencia. ¿Qué nos puedes contar tú?
Bueno, si bien el dinero es un disparador importante y necesario, depende también del rubro. La realidad es que para crear una marca no se necesita dinero. De hecho, para tener una imagen electrónica de nuestra marca, me refiero a redes sociales, es absolutamente gratis, ¿verdad? Tal vez el uso del Wi-Fi, aunque puede ser utilizado en Wi-Fi público. Lo más importante no es la cantidad de dinero, porque realmente no es algo indispensable, si bien para algún tipo de desarrollo se necesita algún apalancamiento, pero me refiero a algo menor. Lo más importante es el desarrollo a nivel materia gris. Tenemos que recordar que el activo más valioso y más importante que todos tenemos en nuestra cabeza, nuestra materia gris, ¿verdad? El cerebro, me refiero. Eso es lo que tenemos que potenciar. Tenemos que alejarnos de la gente tóxica, ya sean familiares, amigos, compañeros, gente tóxica, gente que nos diga, no, no, en Ecuador no se puede, va a explotar, te vas a morir, va a salir todo. Eso es gente tóxica. Si bien nosotros con nuestro cerebro consciente sabemos que lo que nos dicen no nos va a impactar, bueno, el cerebro subconsciente sí succiona todo. Por eso, gente tóxica fuera. Buscarse un buen mentor, una buena mentora que nos dé motivación, porque a la larga siempre con el mensaje positivo nos va a ir bien. La tendencia es a que nos vaya bien, aunque la gente crea lo contrario, es que nos vaya bien. Después trabajar también en bloques de tiempo para tareas específicas. Personalmente uso el temporizador de mi celular, que está a la derecha de la alarma, y me hago un bloque de tiempo, por ejemplo, de 10 minutos para contestar todos los mails. Y en esos 10 minutos contesto todo. Y si suena el temporizador, no sigo contestando. ¿Por qué? Porque no quiero que la tarea me ponga a mí el tiempo, quiero hacerlo al revés. Como dije antes, la optimización del tiempo, el ser productivos es esencial. Otro punto muy importante, sin irme tanto de lo económico, es que nadie, ninguno de nosotros, ya seamos emprendedores o no, no deberíamos empezar una jornada de trabajo si es que no tenemos un plan, si es que no tenemos una pequeña hoja con las tres, cuatro tareas más importantes que tenemos que cumplir ese día y hacer foco en eso. Entonces hablamos de optimización del tiempo, de no empezar un día sin tener un plan, de alejarse de la gente tóxica y tal vez por último diría o preguntarle a tus queridos televidentes y oyentes, ¿hace cuánto que no se toman un café con ustedes mismos? No te tomas un café contigo mismo y dedicas tiempo a pensar y a planificar. En un bloque de tiempo, personalmente pongo un temporizador de 20 minutos todos los días, enfrente de mi oficina tengo un café. Me siento al café con un lápiz y un papel, 20 minutos para mí, para pensar y para planificar. ¿Cómo me quiero ver de acá a un año o a 3 años haciendo lo que hago hoy? ¿El resultado que voy a tener a un año o a 3 años es el que quiero? No lo es. Si no lo es, entonces, ¿qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a ajustar? Porque el reloj sigue corriendo. Recordemos que la nuestra no es una carrera de velocidad. La nuestra, la de los emprendedores, es una carrera de fondo. Pero tenemos que saber cuál es nuestro norte y eso nos hace hablar también de qué objetivos nos ponemos hasta llegar a esa meta, ¿verdad? Pero ese ya es un tema, objetivos, metas y plan, un tema de media Exacto, hora más por lo menos. exacto. Esas palabras, fundamentarlas en acciones. Eso es lo más importante, mis queridos emprendedores. Quisiera que nos cuentes acerca de esa experiencia que has venido teniendo en tu país, en mi país y en distintos otros países y también apoyándote en las plataformas digitales, lo cual te ha permitido tener un mayor alcance, ¿no? A nivel región. ¿Qué de diferente notas en cuanto a avances de tecnología, en cuanto a predisposición de los emprendedores a lo mejor para mejorar el aspecto financiero o integrar todas estas acciones digitales para el crecimiento de su negocio? Bueno, Ecuador es un caso aparte y muy potente. Ecuador creo que es el primer país de todo Sur, Centroamérica y el Caribe, de los 21 países que tenemos desde México para abajo, que tiene la mayor cantidad de emprendedores. Realmente altísimo. Estamos hablando de un 29,6%. Casi un tercio de la población tiene esa garra emprendedora. Como contraparte, el 90% no llega a cumplir los 3 meses de existencia. Muchos emprendedores se asustan o tienen un miedo que los paraliza o
o no saben diferenciar la deuda tóxica de la deuda productiva, que también es un tema de por sí para tocar. Entonces, si bien tenemos gente muy valiente que emprende, lo cual no pasa en la mayoría de los países, vemos que falta ahí un empujoncito en la parte técnica y táctica, en cómo diagramar un plan. Un plan sencillo, es cómo voy a hacer lo que quiero hacer, objetivos claros, por ejemplo, de acá a un mes que quiero, una meta clara de acá al sábado 31 de diciembre qué quiero lograr, ¿verdad? También el emprendimiento a veces faltan las ruedas, ¿no? Los cimientos, que son cuál es la visión, cuál es la misión y cuáles son los valores corporativos. Parece que es algo trillado, ¿no? Que es un copy-paste de las páginas de las grandes empresas, pero realmente eso es lo que le da estabilidad a una empresa y a un grupo de trabajo. Saber cuáles son los valores corporativos, saber cuál es la visión, o sea, dónde queremos estar de acá a 3 años y cuál es la misión, o sea, qué vamos a hacer por los clientes. Eso tiene que estar muy, muy, en Argentina le decimos muy aceitado, o sea, tiene que estar muy claro para qué, justamente para que ese emprendimiento no caiga antes de esos 3 meses. Entonces, teniendo esas bases técnicas sólidas, lo demás es fuerza de voluntad, perseverancia y también paciencia. Recordemos que lo bueno requiere tiempo y lo genial requiere más tiempo todavía. Así que eso es importante también, tener tranquilidad, saber que el camino para una libertad real, porque nadie es libre realmente si no tiene libertad financiera. El camino es la creación de un negocio propio, de una marca personal. Y eso es todo lo bueno que tenemos que hacer por nosotros y por nuestras familias también. Recordemos que el éxito es una obligación, o sea, tenemos que buscarlo constantemente. Efectivamente, Daniel, nuestro país, Ecuador, es un país altamente emprendedor, pero esta tasa alta de emprendimiento es más por necesidad que por oportunidad, y ese es uno de los factores por los cuales mencionas tú, terminan decayendo a los 3 meses. Incluso hay unos que logran estar un poco más en el tiempo, hasta los 2 años, pero no logran cumplir estas tasas o estos factores de formalidad, que son los únicos que le van a hacer a usted, querido emprendedor, si nos está escuchando y se está sintiendo empático con lo que estamos diciendo. Es importante el conocimiento, tener de cerca esos aliados correctos para que usted pueda generar esa formalidad dentro de su negocio y logre pasar estos 3 meses y estos 2 meses y poder continuar con su negocio. Así que estoy segura que una de esas bases también de conocimiento es definitivamente el tema financiero, y es por eso que quisiera aprovechar a Daniel, antes de dejarlo ir, que nos dé tips, esos tips importantes que uno no debe dejar pasar al inicio de un negocio. Bueno, el primer paso, y tal vez el más importante, es descubrir cuál es nuestro talento. ¿Qué nos gusta realmente hacer? ¿Qué nos sale bien? ¿Qué los demás nos felicitan? De hecho, pensar si fuese el último año de nuestra vida, el último año, ¿qué haríamos? Descubrir primero que todo el talento, o sea, ¿qué nos sale bien? Una vez que lo descubrimos, a ese talento ponerle un nombre. Un nombre, ya ahí nace la marca. El nombre, como dije, tiene que ser enfocado al segmento, tiene que ser registrable en las redes sociales, antes que en el IEPI, tiene que estar en las redes sociales. No le voy a poner a mi marca, no sé, Chevrolet, o Ford, o Rolex. ¿Por qué? Porque ya existen. O sea, tenemos que buscar algo simple, corto y que sea registrable. Después tenemos que familiarizarnos con la palabra plan, objetivos y meta. El plan es básicamente escribir en un papel 2 renglones. ¿Cómo vamos a hacer para hacer crecer nuestra marca? El objetivo es mes a mes, ¿qué vamos a crecer? Por ejemplo, de acá a 30 días me gustaría tener cuenta de Instagram, cuenta de Facebook, un número de WhatsApp con una foto que identifique mi marca y WhatsApp Business. Todo esto es gratis, ¿okay? Pero tenerlo. Y ir un poco más lejos con ese objetivo. Tener también armada la misión, la visión y los valores. Podemos entrar a cualquier página de la multinacional para ver qué ponen ellos sobre misión, visión, valores y ver si más o menos es lo que nos da nuestro corazón, nuestra alma, nuestra cultura, es lo que queremos de alguna forma imitar, parecernos, ¿verdad? Eso podría ser un objetivo. Recordemos que los objetivos son pequeñas islas que vamos salteando hasta llegar al lugar final, a la meta, ¿verdad? También pensar, bueno, a ver, hasta el sábado 31 de diciembre,
¿cuál sería una meta ambiciosa que nosotros podemos querer? ¿Cuál sería? ¿Sería que tener 20 clientes? ¿Sería estar ganando determinados dólares? ¿Tener ya una oficina propia, una oficina virtual? ¿Cuál sería? Pensar. Y ahí tenemos que usar el tema de la productividad. Tomarnos un café con nosotros mismos, 20 minutos por día, todos los días, sábado y domingo inclusive. Porque la genialidad necesita eso, tiempo, no solamente recursos económicos. Y por último, te diría, una vez que tenemos los objetivos y la meta clara, la misión, la visión, los valores, meta, objetivo y plan, tal vez hablar un poco de la táctica y la estrategia, ¿verdad? ¿Qué puntualmente, qué acciones vamos a tener? Por ejemplo, yo en este momento estoy hablando con la prensa. A través de este canal me estoy comunicando con decenas de miles de personas. Es parte de la táctica de poder hacer que mi nombre sea sinónimo de calidad, una garantía de éxito, una marca registrada de por sí. Eso es un punto específico a lo que llamamos táctica o estrategia también, cómo vamos a hacer. Teniendo estos temas claros, por último, y perdón que me amplío un poco más, pero me apasiona como a ti el tema, es recordar que un emprendedor, una emprendedora tiene que tener un compromiso diario, constante, de por vida con la educación. Si estamos, no sé, escuchando música con los auriculares, bueno, destinar 10 minutos a un podcast o un video de YouTube que hable sobre educación financiera, sobre emprendedurismo, o incluso comprar un libro y comprometernos a leer 10 páginas por día, lo cual es bastante, ¿eh? 10 páginas por día son algo así como 3.600 páginas por año, estamos hablando de 18 libros por año. Cada día con que mejoremos un 1% más, vamos a ser un 365% mejores cada año. Y ese es el camino del emprendedurismo, mejorar nuestro mundo interior, o sea, mejorar como personas para que nuestro mundo exterior, el tema económico, también florezca y bastante rápido y firme. Y sobre todo, disfrutar del proceso. Disfrutar del proceso es esencial. Muchísimas gracias, Daniel. Creo que hemos empezado más que motivados este lunes con todo lo que nos has dejado, con tu conocimiento, con esos tips y sobre todo hablándonos desde la experiencia, que es lo que siempre tratamos de reflejar aquí a través de nuestros invitados en Última Hora Emprende. Querida comunidad, estoy segura que estas palabras de hoy, estos consejos desde la realidad, les va a servir a cada uno de ustedes para que lo puedan aplicar en el marco de sus negocios. Muchísimas gracias, Daniel, y nos vemos con ustedes hasta una próxima sesión aquí en su canal Vito Te Veo por Última Hora Emprende.